Es una búsqueda permanente de pensamiento acerca de la naturaleza, acerca de la idea de naturaleza. Yo pienso a través de mi arte, pienso posibilidades de representar, de reflexionar acerca de lo que nos rodea. En términos de espacios naturales, territorio, geografía. Lo que pasa es que siento que mi trabajo temprano tenía mucho más relación con el espacio arquitectónico urbano o el límite periférico. Ahora en los últimos tiempos me he enfocado un poco más a representaciones que buscan escalas mayores y territorios que no tienen mucho que ver con la urbe. Y yo creo que toda tiene que ver, porque trabajo mucho con referencias a la geografía y siempre utilizo referencias a la geografía que me rodea. Y si he trabajado elementos arquitectónicos, también he trabajado con elementos arquitectónicos que me están rodeando en ese preciso momento, ¿no? Sí, de hecho. Cuando la recorre, cuando la utiliza, cuando la pisa, cuando la puede hasta modificar o destruir. Siempre que he intentado hacer cosas que involucran espacio y arquitectura, siempre he intentado que el espectador las use como espacio. No solamente funcionen como piezas que se observan. Me he quedado pegado un poco más en estos últimos tiempos con la idea de representar territorios desde la representación bidimensional. De hecho, en muchos casos van de la mano. No sé si nos ponemos a pensar desde el Renacimiento, los artistas eran arquitectos también. Y muchos de los avances dentro de la historia de la visualidad también surgen desde los arquitectos, ¿no? No sé, pienso en los renacentistas. Todas las vanguardias también hay una fuerte comunión entre ambos. Y sobre todo en el despliegue ya de las apropiaciones de espacios en el arte moderno y contemporáneo, en donde se despliegan el cuerpo, la arquitectura, el espacio público y cuestiones tecnológicas que incorporan la arquitectura en las piezas de arte. Siento que mi trabajo temprano tenía mucho más relación con el espacio arquitectónico urbano o el límite periférico. Ahora en los últimos tiempos me he enfocado un poco más a representaciones que buscan escalas mayores y territorios que no tienen mucho que ver con la urbe. No sé si llamarlo crisis de información. En todo caso, creo que los canales están ahí, los contenidos también están ahí y la producción de contenidos también está ahí. El problema es que la gente no está tan distraída que no desarrolla demasiado interés, ¿no? Creo que es un problema más de la industria del entretenimiento que de la generación de contenidos. Hasta yo mismo, ¿no? Yo a veces estoy pegado leyendo algo muy interesante y en medio de eso me distraigo leyendo mi teléfono. Creo que es un problema general. Andamos más distraídos que nunca. O sea, yo cuando tenía la edad de ustedes no andaba tan distraído. Alguien las tiene que traer o sea, tienen que ser suficientemente inteligentes y sagaces para tener un cable a tierra. No sé, por ejemplo, tengo unos trabajos en donde estaba haciendo una beca en Buenos Aires y me interesaba cómo se había recuperado el espacio público de la desembocadura del río
y habían recuperado todo un espacio público y lo habían convertido en un parque. Entonces yo cogí la vista aérea de esta delta, esta desembocadura del río, y a partir de esa configuración de la forma de la boca del río llegando al mar, tracé una especie de arquitectura, pero desde esa vista de planta, ¿no? Entonces planteaba un poco el traer al espectador que caminaba por esa instalación a esta configuración de río, pero que a la vez era arquitectura, ¿no? Igual cuando hago cosas como esto, intento, sí, de hecho, de que el espectador genere una dislocación. En realidad creo que eso es lo que más me interesa. Llevar al espectador a otros lugares, ¿no? Sí. ¿Ha influido en tu obra la actual situación del mercado del arte y de la arquitectura? Sí, de hecho. De hecho, por varios factores, o sea, desde encargos que te piden para espacios específicos, ¿no? Que eso obedece un mercado. Todas las dinámicas de ferias de arte, todas las dinámicas de exposiciones que hay ahora también influyen un poco en cómo, en qué tipo de cosas produces para que sean, no sé, más fáciles de montar, que sean más móviles, que muchas veces no paguen impuestos. Cosas como esas, de hecho, de una u otra manera impactan en la producción. No, pero no, porque en el fondo uno al final termina haciendo lo que quiere hacer. No solamente produces lo que quieres hacer, sino también produces un poco más como de manera contingente, ¿no? Aprovechando esas oportunidades, como son las ferias o esos esquemas donde se mueve el arte contemporáneo actualmente. Sí, o sea, puedes hacer cosas bonitas, pero creo que a un nivel de carrera de autor de arte contemporáneo, en realidad no. Es persignarte y esperar que un coleccionista le guste. Depende de los gustos de del capricho de un rico. Es el final. Querer seguir una tendencia, a menos que, no sé, que hagas cosas que sean esas especies de artesanías un poco caras. Pero si no, no. Siempre haces lo que quieres hacer al final. A veces supongo que hay un momento en la carrera en es que estás condicionado a eso. La cosa es ser ne más necio que esa circunstancia, ¿no? Y responder bien ante circunstancias y oportunidades que se te presentan. Para MOA, ¿no? Para MOA. Una manifestación, ¿no? Del hombre, ¿no? En lo que mejor pueda desarrollar o hacer. Una expresión, ¿no? De sentimientos. Medios. Tiempos. Pensamientos, ¿no? Un conjunto de sentimientos personales expresados en la mejor habilidad que un ser humano pueda ejercer, ¿no? Hoy en día, ¿no? Porque posiblemente antes podrías conceptuarlas estrictamente a la escultura, a la pintura, ¿no? A aspectos de repente un poco más idealistas, pero hoy en día arte pues es un conjunto de expresiones, tanto en arte, en arquitectura, en literatura. En conocimientos, ¿no? En la carrera o en la vida es un aprender, ¿no? Del día al día es una maduración del ser humano en que si uno presta atención, es una información, es un enriquecimiento, es una amplitud de aperturar la mente, ¿no? La percepción de la vida, ¿no? La percepción de las cosas, la percepción de la naturaleza, la percepción del universo y de la percepción de las ideas que tú quieres desarrollar, ¿no? Personalmente. Me acuerdo que la oportunidad que tuvo mi padre en acompañarlo
a Europa, ¿no? Justamente para ver unos temas de, en aquel tiempo el gobierno alemán lo había asignado como el arquitecto para desarrollar el centro nuclear, pero en el interín, pues, al visitar las ciudades europeas, nos metíamos al museo y mi compadre se quedaba media hora mirando un cuadro. Yo estaba diciendo cuándo se va a mover el cuadro y uno no aprecia mucho. Pero después, poco a poco, ¿cómo se llama?, te va dando cuenta que en ese momento de ese arte pictórico, después viendo esculturas, aprendiendo y tratando de entender diferentes culturas, ¿no?, y expresiones, porque el arte se plasma en el tiempo, de acuerdo al espacio y tiempo en el cual se están desarrollando. Muchos se disparan hacia el futuro, otros mantienen lo clásico, impregnan esa época con cierta tipología, con cierto sentimiento, con cierta identificación, ¿no? Por supuesto, porque es algo muy innato también de nuestra profesión, ¿no? Porque nosotros hacemos un arte en el cual expresamos el sentimiento, la vivencia, el vivir, la función, la percepción de colores, luces. O sea, el arte es un sentir, ¿no? Y apreciar lo que te rodea, y materiales, ¿no?, texturas. Y cuando tú vas plasmando esos elementos que vienen a ser un poco más constructivos, más concretos que un arte más plástico, idealista, indiscutiblemente estás aplicando arte, ¿no? Va de mano en mano, porque son sentimientos. A mi padre se lo escuché, ¿no? Para él la arquitectura era un sentimiento. Y es difícil la pregunta de ¿qué buscas tú en la arquitectura?, ¿no? ¿Qué quieres lograr tú en la arquitectura? Hay muy pocos en el mundo en que han tenido la suerte de poder plasmar ese sentimiento en un lenguaje arquitectónico, ¿no? Es la relación justamente de la creatividad, ¿no? Esa creatividad la llevas en diferentes niveles, ¿no? Puedes ser muy, muy conservador, clásico, o puedes ser totalmente surrealista, ¿no? Y eso lo puedes expresar también en arquitectura, ¿no? Bueno, tengo entendido que el Grupo Espacio se desarrolla entre los años 1947, 49 hasta el 52, como un mensaje a una idea en contraste a ese neoclasicismo de la época. Me imagino que ayudó a incentivar un pensamiento un poco más liberal en esas épocas. Genera una perspectiva diferente al clasicismo o neoclasicismo o sentimiento de la época republicana con respecto a la arquitectura, ¿no? Conjuntamente con otros, ¿no? Porque tengo entendido que estaba también en la parte literaria y en la parte pictórica, De Sislo, Blanca Varela y otros literarios más, ¿no? Conformando esa ideología de una mente un poco más abierta, y si esto lo trasladas a escritos y a documentarios, indiscutiblemente aporta en la conciencia de la percepción de las personas, ¿no? Como hoy en día, ¿no? O sea, a veces se forman grupos tratando de llevar algún tipo
de idea, ¿no? Pero no necesariamente significa que eso induce a las personas en hacer las cosas, ¿no? Yo pienso que Álvarez Calderón, Seoane tuvieron, no se mencionan, pero creo que pues dan un punto de partida a un comportamiento muy diferente a la concepción arquitectónica clásica. E indiscutiblemente pues no dejo de mencionar a mi propio padre, ¿no? La posibilidad existe. Ahora, las circunstancias no sé si sean democráticamente hablando válidas o no, ¿no? Porque en estos casos existió un grupo espacio, ellos tenían ya una propia identidad, ya tenían un propio concepto. Es un desarrollo innato, ¿no? En el cual, claro, ayuda el grupo en el aspecto de repente dar información, ¿no? En la época en que las mentes se ven de aperturar, ¿no? Y eso da posiblemente base a que uno se pueda desplayar un poco más libremente con respecto a su sentir de espacio, desarrollo y de las formas, ¿no? Yo lamentablemente mantengo una vida un poco bastante ermitaña, no tan pública, digamos, pero sí, si mal no me equivoco, ante lamentablemente la mala situación que se encuentra el Colegio de Arquitectos, ¿no? En la cual parece que no se desarrolla una real forma de coexistir con todos los arquitectos en el país. Si mal no me equivoco, me han comentado que existe ya grupos, ¿no?, formados que desarrollan lo que el colegio debería desarrollar en búsqueda de proyectos o concursos o algo por el estilo. ¿Ya? Sí. Muchas gracias. Oye, otra vez.